Oye, Pedro, él le usaba el seudónimo de Manuel en la sierra. No sé si. Somos contemporáneos. En aquellos años éramos jóvenes, retozones y buenos para correr, ¿verdad, compa? Sí. Buenos para correr. Y además en el pueblo que yo nazco, David vive. Y en el pueblo que viví yo, él nace. Sí, sí, nacimos en el mismo pueblo, somos de Ixtla. Tú eres de Ixtla y yo soy de San Martín. Ah, fíjate nomás. Son pueblos cerquitas que están como a 40 minutos a pie, uno del otro. Uno más abajo y otro más arriba. El de más abajo, ahí nací yo, se llama Ixtla. Y él es el pueblo de mi, él nace en el pueblo de mis padres, San Martín de las Flores. Y no se pasa nada. Él nace en el Porvenir, él nace en la sierra. Nosotros nacimos en la parte baja de la Nosotros sierra. Nacimos en las estribaciones de la sierra. Sí. Prácticamente yo nací en el llano, él nace ya en la parte serrana un poquito, ligeramente, sí. ¿Verdad? Ya no es lo mismo exactamente. Yo soy prácticamente del llano. Uh-huh. Y es la primera nivel de altura allí, es el pueblo de mis padres. ¿Y Lucio es más arriba? Él es Lucio en la parte fría, en la parte fría de la sierra. Uh-huh. Y uno de los lugares más fríos de la sierra, de Atoyac. Que tengo que decirles que, y Pedro no me dejará mentir, que la sierra de Atoyac es un paraíso. Para nosotros era un paraíso. Figueroa se equivocó terriblemente. Él pensaba que nosotros estábamos rajados, que estábamos ya ganosos de bajarnos de la sierra, cuando nosotros éramos los compañeros más felices en la sierra. ¿Por qué? Porque según los ejemplos de la Revolución Cubana, los ejemplos de la Revolución Mexicana, con Villa a la cabeza, con Zapata, ¿no? Y de acuerdo al pensamiento ya de estos tiempos, la ideología proletaria sembrada por el Che, por Fidel, por Mao, por Lenin, por todos esos, yo en lo personal estaba convencidísimo que estábamos haciendo lo que todo proletario debe hacer, hacer la revolución socialista. Así que, y luego en el paraíso que entre cafetales, en el tiempo de enero, febrero y fines de diciembre, es bajo paraíso. ¿Por qué? Porque hay la flor de Pascua, por donde quiera silvestre, por donde quiera naranja o cajé, le dicen, y por donde quiera el café rojo. Entonces es una hermosura allí. Por eso ahí tenemos nosotros dos lugares que de los que habla la Biblia, el paraíso y el Edén. Y hay una película que hizo Salvador Díaz Hernández, que se llama El Edén bajo el fusil. Y Carlos Montemayor hizo la novela de Guerra en el Paraíso. Esos dos nombres son hermosos, pero además los lugares son hermosos. Son hermosos. El Edén yo lo conocimos en el 73, cuando veníamos en el repliegue. Nos aventamos 22 días en marchas seguidas, desde el 18 de noviembre del 73 hasta diciembre. Llegamos a San Martín, precisamente, a la sierra de San Martín, donde dice que él nació. 22 días de marchas forzadas. Marchas. Nomás en la tarde, nomás llegábamos a donde había agua para hacer algo de cenar, dormir, y en la mañana, sin desayunar, apenas empezaba a nadar y reiniciaba la marcha. A almorzar, donde encontrábamos agua de nuevo, almorzábamos, que bien podía ser a las 9 de la mañana, a las 10, a las 12 o a la 1 de la tarde. La comida o el almuerzo, era comida, almuerzo, y luego otra vez la marcha hasta donde encontrábamos agua para hacer la cena. Allá acampábamos y otra vez así era, ¿verdad? El 18 de noviembre del 73, para referirme a la emboscada, la tercera emboscada al ejército mexicano, algo así como la cuarta o quinta emboscada, porque una fue el 24 de junio del 73 sobre la cartera nacional federal. O sea, la guerrilla ya no estaba respetando al ejército para nada y en nada. Nosotros teníamos aterrorizado al ejército mexicano ya,
El centro mexicano vivía un momento de terror. Las tropas que recibían una información por indiscreción de sus mandos, que si estaban en el sureste, en Yucatán, en Chiapas, en Tabasco, o en el norte del país, o en cualquier parte del país, a la tropa le llegaba la información, al suboficial, al oficial: oye, hay movilización, se decían entre ellos. Y hablando, perdonen que les hable como se habla entre el ejército, ¿no? Oye, cabrón, si hay movilización, oye, ¿y ahora cuál es la bronca? Pues nomás que no sea para Guerrero, cabrón. ¿Sí? Pues resulta de que, de una forma u otra, esas tropas confirmaban que era la movilización para Guerrero. Primero, la centralización de las tropas en el DF. Y de aquí, partir a Acapulco. Era la señal que iban a la sierra de la Costa Grande de Guerrero. Y para allá era morir. Así lo tenían. Con solo dos golpes fuertes que se dieron, la primera que mencionaba, la segunda, que fue el 23 de agosto del mismo año 72, donde mueren en combate 18 soldados. Se capturan vivos a 20. Se recuperan algo así como 57 armas. Entre ellos, 16 fusiles ametralladores, ligeros, FAL, un arma que es una ametralladora prácticamente, que es de un cargador de 20 cartuchos, que dispara ráfagas, y que si usted disparaba una ráfaga de 5 balas de aquí, ahí, hacía un ventarrón esa ráfaga, ¿verdad? Destrozaba ramas, tiraba ramas, tan solo con el aire no se diga que pegar, ¿no? Entonces, esto es lo que trae el ejército mexicano y en nuestro poder. El haber capturado a 20 soldados, haber visto a Lucio en el paredón ahí parado, ya una vez capturado y pues rendido. No se le maltrató. Nuestro compañero de auxiliar en salud se encargaron de darle el alcohol, lo poco que había, a los heridos y trasladarles, ponerlos cómodos para que no se lastimaran. Y Lucio de arriba les habla de la revolución de los pobres, de la lucha de nosotros, de que ellos son pueblo también y que deben voltear sus armas, las armas que el ejército, el gobierno les da, en contra de sus mandos, que los manda a asesinar, a matar pueblo y a reprimir a la gente humilde, porque ellos también son hijos del pueblo. No, una cosa, un discurso hermoso, ¿verdad?, que dice Lucio desde el paredón, un discurso como de 15 o 20 minutos, ¿verdad?, con nuestros guardias en un extremo y en el otro. Por si acaso llegara tropa de aquel lado, ahí estaba el retén nuestro. Acá, en el otro lado, otro. Son emboscados, eran emboscados, para cubrir el área donde los compañeros estaban recogiendo todo el equipo bélico, todo, alimentos, botas, ropa, todo material logístico, armamento, parque, ¿verdad? Se recogieron algo así como, por ahí hay un libro que se llama Lucio Cabañas, el Partido de los Pobres, donde dan los datos exactos, ¿verdad?, de las cantidades de armas, porque ya pasó el tiempo y ya se olvidó eso, pues ya no se acuerda, ¿no? Se recuerda. Si hablamos del 72, estamos hablando de 42 años. Y 42 años, pues no hay memoria que los aguante, ni tarugo tampoco. Entonces, se olvidan muchas cosas, muchos detalles, ¿verdad? Pero por ahí andan esos datos bien precisos, ¿verdad?, del número de soldados que caen muertos, ¿verdad? Del 73, el 18 de noviembre, fue una emboscada pequeña, solamente con 8 compañeros, con Lucio a la cabeza. También cayeron 18 soldados muertos.
y fue una emboscada solamente a la vanguardia de 500 soldados que estaban llegando a la Hierba Santita, hacia las compuertas. Sí, ese es el punto, ¿verdad? Sí. Y ahí no se recuperó nada. Pero los soldados se parapetaron, se quedaron y los compañeros se replegaron y los dejaron ahí. No hubo ninguna baja, ni en el 25 de junio, ni el 23 de agosto, ni en el 18 de noviembre. Y tampoco el 24 de junio del 73, tampoco, que fue en plena carretera, por eso digo, no había respeto ya de parte de nuestros compañeros al ejército mexicano. No había miedo de los compañeros, al contrario, estaban fogueados y envalentonados. Cuando iba a haber combate, que se anunciaba mañana va a haber combate, ¿qué crees que pasaba en el campamento? Era noche de fiesta, compañeros, de baile, entre los mismos compañeros, ¿así? ¿Verdad? Se inventó ahí los compañeros, que algunos tenían que ver con un grupo musical que habían surgido del Camarón, ¿verdad? Sí. Algunos compañeros habían participado en este proyecto de grupo de conjunto musical. No, hombre, con una guitarra, con los botes de leche y de chocomil vacíos, boca abajo, con unas maderitas y con el peine y con un peine y el enfriador del R18, que era el Guido, no hombre, era un pachangón, compañero, en plena sierra. Pachangones hacían los compañeros. Sí. Yo no creo que tú bailabas. No, porque yo no bailaba así, yo no le entraba al andar pues jugueteando, pues, ¿verdad? Bailando. Bueno, Lucio al pasar por ahí, estaba divertido, pero alguna vez, como Lucio era travieso y juguetón, entonces alguna vez se pasó por ahí y pues echó sus pasos de bailada, ¿no? Y no, hombre, pues medio mundo encantado, bailando, ¿no? Divirtiéndose, ¿no? O sea, hacer la revolución no es ni tristeza, ni dolor, ¿verdad? Es alegría. Y Figueroa pensaba que nosotros estábamos ya cayéndonos de hambre, rajándonos, ¿no? Si somos serranos, somos de la sierra, ¿verdad? Y acostumbrados a la joda del surco. El compañero Pedro, él tuvo más oportunidad de escuela que yo, porque él fue a la secundaria. Y luego te fuiste a otro lado, también, ¿no? El compañero estuvo en Moscú, ¿verdad? En la Unión Soviética. Conoció por lo menos ese mundo que nosotros soñábamos, ¿no? ¿Verdad? Digo, se fue a preparar para la lucha, no fue de paseo, ¿verdad? Yo no tuve la oportunidad, ¿sí? Él se va para allá por un tiempo, ¿verdad? No sé si un año, ¿verdad? Yo me quedo en la sierra, ¿verdad? Me toca aprender más la experiencia viva de la sierra, ¿no? De estar ya integrado a la guerrilla, ¿verdad? Y allí le gano en el tiempo porque yo llego antes, ¿verdad? Pero ya posteriormente, allá nos alcanza. Y ahí se integra, ¿no? Estoy revolviendo la historia, ¿no? Quería empezar yo diciendo estas verdades. Que todo Estado es violento. Todo. La diferencia es de un Estado a cuánto representa. ¿Verdad? Ahí es la diferencia. Y es lo importante. O sea, los Estados, el Estado esclavista, ¿a cuánto representaba? El Estado feudal, ¿a cuánto representaba? El Estado burgués o capitalista, ¿a cuánto representa? Pero un Estado proletario, ¿a cuánto representa? Esa es la diferencia, ¿no? Porque el carácter del Estado de por sí es represivo. Porque siempre impone. A lo que nosotros nos oponemos es que haya un Estado que impone a favor de una minoría y en contra de las grandes mayorías. Eso yo creo que es allí es el
lo que es cuestionable, pues, ¿verdad? Y que habríamos, que ahí es donde le tenemos que entrar también al análisis, a la discusión, ¿verdad? Y dos, que en México nunca ha existido justicia, nunca ha habido justicia en México. Y tres, que en México no existe un verdadero Estado de Derecho. Son tres cuestiones fundamentales que quería yo abordar para empezar. Bueno, y si esto es constante y permanente en México o en el mundo o en cualquier otra parte del globo terráqueo que se dé, eso lleva y da lugar a un conjunto de inconformidades, ¿verdad?, que lleva, que conduce a que haya una violencia como respuesta a la violencia de ese Estado, ¿verdad?, que nos impone lo que ya muchos, ustedes que son estudiantes de historia, deben conocer quizá más que yo, porque yo no soy académico, ustedes sí, ¿verdad? Y qué bueno, y los felicito y los llamo. Les demando, es más, me perdonan, pero les exijo que hagan carrera, que estudien, compañeros, que se preparen todo el tiempo, porque México necesita de gente preparada, ¿verdad? Yo lo que sé, lo debo a los compañeros, que Pedro sabe que en la guerrilla nos daban clases, a los cursos de estudio que teníamos filosofía, que teníamos historia, que teníamos náhuatl, etcétera, etcétera, ¿no? Que la plática, en mi caso con Pedro, que tenía otro nivel de escolaridad, bueno, pues a mí me ayudaba. Y yo andaba aprendiéndola ya, ¿verdad? Pero así aprende el hombre, que no, el compañero o la compañera que no va a la escuela, así aprendemos, siempre y cuando nos interese superarnos, ¿verdad? Y a mí me llevó a la guerrilla un conjunto de circunstancias que Pedro seguramente conoce. La muerte de mi padre, ¿quién lo mata? La policía. Para empezar, cuando tenía 10 años. Y yo soy jefe de familia de 10 años de edad. Y en lugar de irme a la escuela, yo fui al sur y fui a trabajar. Yo tenía 4 hermanos menores y mi madre viuda. Entonces tenía yo que entrarle. Tanto que hoy tengo lesiones de columna por andar cargando bultos, ¿verdad? Para adultos, ¿verdad? Pues hay un conjunto de razones que dan lugar a que haya una inconformidad enorme y grande, ¿verdad? Y que a que da también lugar a una actitud que es revolucionaria, ¿verdad? ¿Por qué revolucionaria? Porque yo quiero el cambio, ¿verdad? Yo busco justicia. Nosotros buscamos justicia. Y así como yo les cuento de mí, o Pedro también de él, habemos millones de mexicanos. Y en la región donde nacimos y crecimos, ¿verdad? Allí la pobreza está a la vista de todo el mundo, ¿verdad? Él de suerte, bueno, fue a la primaria, a la secundaria y no sé qué nivel académico. Tuvo más que prepa, no sé qué por ahí, ¿verdad? Y bueno, por esfuerzo también se fue a la Unión Soviética, pero a prepararse, como siendo miembro de la Juventud Comunista, se va a la Unión Soviética a prepararse para la lucha, ¿verdad? Porque era partícipe. Y a él le toca conocer más a Atoyac porque él estaba en la secundaria. Y yo no. Yo sí viví en Atoyac un año aproximadamente y me voy a mi ranchito a pegarme al sur, ¿verdad? Él no es el mismo caso, pues, exactamente, ¿no? Sin embargo, es el mismo caso en el sentido de nuestro origen social. Nuestros padres campesinos, yo conozco a sus padres, ¿verdad? Él quizá no lo conoció, no sé si, porque bueno, sí lo conocí. Sí lo conociste. Bueno, entonces, a mi madre, pues sí, porque cuando llegaba a la casa ya estaba. Entonces, hay condiciones de opresión, de injusticias, de brutalidad del Estado, de cacicazgos, ¿verdad?, que nos imponen todo, que nos imponían todo, ¿verdad?, y en ese proceso, en lo personal, yo me libero,
de malas costumbres, ¿verdad? Y adopto las buenas costumbres, una nueva educación. Por ejemplo, la casa de ustedes no mando yo, ni manda mi mujer, manda la razón, la justicia, ¿verdad? Yo desde que me integro a la guerrilla dejo de ser macho, así. Y cuando decía la compañera, él, nosotros allá en la guerrilla, en el, ya para el 74, el número de miembros de la guerrilla, no de militantes del Partido de los Pobres, porque de militantes del Partido de los Pobres se extendía a nivel nacional. Entre simpatizantes, colaboradores, ¿verdad? Amigos, ¿verdad? O sea, hasta a nivel internacional teníamos simpatía y amigos. El Partido de los Pobres, con Lucho a la cabeza, sembró una esperanza enorme, una esperanza de justicia. ¿Por qué? Porque, ya les cuento, él contaba parte. Tanta injusticia, tanta opresión que sentíamos, sobre todo los que vivíamos en el campo, que teníamos sed. Sed, decía Zapata, ¿no? Teníamos hambre y sed de justicia. Y no la teníamos, la tenemos. Porque en el campo no hay fuentes de empleo. Si te empleas en el surco todos los días si quieres y te puedes morir en el surco, pero nunca tienes solvencia económica. Eres testigo. Trabajar en el campo, sí, pero solamente con una muda de ropa para dominguear, un par de guaraches, ¿verdad? Y no había para más. No había para invitarle el refresco a la novia, para invitarla a pasear, a salir. ¿Con qué? No teníamos solvencia económica. Sí teníamos maíz, frijol, y ya. Un enfermo que lo va a curar, bueno, vendes el maíz, no te lo pagan. Es lo que decía Lucio. Decía Lucio en su terminología popular del campo, porque así es allá en la tierra y así se entiende, ¿verdad? Los que le buscan mucho a la vuelta ahí intelectual, lo criticaban porque decía Lucio, el trabajo del campesino nunca vale. Y un economista diría, no, no es el trabajo del campesino, es la fuerza del trabajo. No nos hagamos bola, decía Lucio. Eso es correcto dentro del marco de las cosas leídas y de los estudiosos. Pero aquí el campesino entiende que su trabajo son los chiles, su trabajo son los jitomates, su trabajo es la leña, su trabajo es el café, el frijol, el maíz. Ese es su trabajo. Y si yo digo, el trabajo del campesino nunca vale, el campesino me lo entiende exactamente, sabe qué quiero decir. Y eso es lo importante. Ya después en los cursos de politización empezamos a ver qué es fuerza de trabajo, ¿verdad? Y qué es el proletario y todas esas cosas las desmenuzamos, ¿verdad? Teóricamente, políticamente, estrictamente, como dice la letra, ¿no? Pero así como Lucio se hacía de pueblo, la frase célebre esa que ustedes ya conocen quizás, ¿verdad? De ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo, no salió de la nada, salió de ese quehacer, andar de Lucio, cómo ir construyendo lo que él decía, ¿verdad? O sea, sí, hubo 5 años de vida casi secreta de la guerrilla, de Lucio, que no aparece Lucio. Hasta se les olvidaba que Lucio existía. Solamente las comunidades sabían que Lucio ya andaba. Porque era visita a pueblo, visita a una casa, visita a la otra, visita a la otra. Costó trabajo construir la base política. En una base social amplia, amplia. Tecpan de Galeana, Atoyac, Coyuca de Benítez, hasta Chilpancingo, llegamos en las marchas estas del 73, donde decía que recorrimos pueblo por pueblo. Yo recuerdo las compuertas, la Bugambilia, Santa Bárbara, Santa Rosa, San Antonio, Atoyaquillo, el Guamuchilito,
En fin, es de esos rumbos de Tepetitla, ¿verdad? Que es ahora tiene que ver Tepetitla con aguas blancas, donde los Figueroa emboscan a los compañeros en aguas blancas, a los que venían de Tepetitla, ese movimiento. Y ese movimiento de los de Tepetitla tiene origen en la lucha del Partido de los Pobres. O sea, ¿cómo hacer pueblo? Pues es estando allí, día y noche, compartiendo con el campesino todo, ¿verdad? Y cuando decía que las broncas entre pueblos, sí es cierto, había problemas entre los pueblos, entre los ranchos. O sea, allá se dice barrio a los ranchos. Y los pleitos entre barrios, o los pleitos internos entre la gente de los mismos barrios. Que ya los Alonso con los Hernández ya se están peleando y que ya se van a matar y que si no se mata y que no. Y que ya las compuertas con la Hierba Santita ya se van a enfrentar. Y Lucio fue el creador de una política bien, bien, bien precisa y bien justa. Y decía, no compañeros, ¿por qué se van a pelear? Los Hernández con nosotros, ¿por qué se van a pelear? No, porque este dice que yo dije, a ver, vámonos reuniendo. Sí, pero con aquel no nos podemos ver, porque dice, nos veamos, nos vamos a matar. No, nosotros respondemos por la seguridad de aquellos y por la seguridad de nosotros. Así que ustedes van a llegar aquí y aquí no va a haber pleito, porque estamos nosotros. Y como éramos nosotros, pues éramos ya, ¿no?, la confianza enorme de la población con nosotros. No, Lucio, no, hombre, las armas que traen son las del ejército. No, pues ni meterse en lío. Ustedes decían, vámonos reuniendo. ¿Y qué pasó? Se arreglaron los problemas. Hubo comunidades que estaban a punto de matarse y se arreglaron los problemas. Y al ir limando las asperezas, acabando.